mis amigos televidentes, qué gusto poder compartir con ustedes el programa de Médico en Casa, Viva Mejor. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y estoy muy contenta de poder compartir un tema tan interesante como es el asma. ¿Será que tal vez algunos en casa o nuestros familiares sospechamos que tengan asma o ya han sido diagnosticados de asma? Si es esa la situación, no se puede perder el programa del día de hoy, que tenemos unos especialistas súper interesantes, sus conversaciones y sus experiencias que quieren compartir con todos ustedes. Tania, ¿qué podríamos decirle a nuestros amigos televidentes a qué nosotros llamamos asma? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Ok, asma bronquial es una enfermedad inflamatoria que tiene una característica reversible, la cual la diferencia de otras patologías. Fisiopatológicamente hablando, decimos pues que asma bronquial es una enfermedad que provoca síntomas respiratorios, causa limitación funcional y es causa de ausentismo laboral. Aparte de que también puede estar generada por situaciones laborales y por ingesta de medicamentos, ¿no? Que son dos causas básicas fundamentales para que pueda presentarse un asma bronquial. No sin dejar de lado la presencia de las crisis o exacerbaciones, que son mal llamadas crisis muchas veces o ataques, pero médicamente se conocen como exacerbaciones, ¿no? Bueno, las características del asma va a tener siempre una sintomatología variable de acuerdo a la edad. Se ha visto que el 80% de los pacientes asmáticos se presentan en menores de 6 años y puede permanecer hasta la adolescencia, ¿no? Baja su incidencia, pero puede permanecer. Está asociado a varios factores, como dijo la doctora, a factores ambientales, factores genéticos, factores génicos. Factores genéticos que tiene que ver con factores proinflamatorios y preinflamatorios, como son defectos en el locus 22, ¿sí?, del cromosoma 3 en relación a las interleuquinas, que juegan un papel fundamental en este tipo de mediadores inflamatorios. Los factores ambientales, como son los inhaloalergenos, factores como la alimentación, ciertos colorantes, la tartracina, ciertas golosinas que tienen colorantes también y pueden desencadenar una crisis asmática, así como alimentos, ¿sí?, productores de histamina y medicamentos como ciertos AINES e incluso ácido acetil salicílico que pueden provocar una... bastante consumido, muy frecuente, realmente, muy, con mucha frecuencia. Sí. Y si hablamos un poquito más allá de estos factores, de estos alergenos que están generando estos procesos o alterando o generando estas crisis en los pacientes, podríamos nombrar algunos claves que pues nuestros amigos televidentes no pueden dejar de tomarlos en cuenta, que pueden producir pues estas crisis de disnias en el paciente, Tania. Claro, los principales causales dentro de los alergenos como tal están los mencionados alergenos domésticos, entre ellos el polvo casero, tenemos al moho que se produce por la humedad, tenemos a la presencia de factores inflamatorios que afectan la vía respiratoria, en este caso el humo de tabaco, que ya es un factor de tipo ambiental, factores como medicamentos, como también ya mencionó el doctor, tenemos el pelo del gato y del perro, de la cucaracha, y obviamente el polen de las plantas, ¿no? Hay factores de tipo laboral que también pueden provocar, entre ellos, mucho la quema o combustión de basura, de leña, e inclusive también la generación de estos polvos por la madera. Cuando se llega a la adolescencia, ¿el asma se cura? Bueno, aquí hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Una de esas es que hay dos tipos de asma. Una de las más frecuentes es el asma alérgica o asma crónica, que está asociado más a la adolescencia y en este caso a los adultos. Y el asma recidivante caracterizado por un broncoespasmo provocado por infecciones virales recurrentes que pueden dejar proclive a infecciones subsecuentes en la vida adulta e incluso lesionar la vía respiratoria y provocar broncoespasmos a repetición. Pero no quiere decir que se cure. Esto casi siempre tiene un factor que se llama atopia. Entonces lo que hace es disminuir simplemente la frecuencia o la incidencia del tipo de... Ok, bien claro, sí. Con este primer mito. Los esteroides usados como tratamiento en el asma, ¿son peligrosos? Realmente
pilar fundamental dentro del tratamiento del asma es el uso de los corticoides inhalados. Hago relevancia sobre el tema de los inhalados porque el uso de los corticoides inhalados, como vuelvo a repetir y valga la redundancia, es el pilar fundamental. No debe usarse, sí, corticoides de tipo inyectables ni corticoides de tipo oral. Estos corticoides tienen una mayor absorción dentro del organismo, a diferencia de la poca absorción que tienen al sistema general los corticoides de tipo inhalados. No es un mito que desencadene dentro de todo esto que la enfermedad tenga como consecuencia alguna otra complicación por el uso de estos medicamentos, siempre y cuando se use de manera óptima y adecuada y se use a las dosis que son recomendadas y siempre bajo la consideración de la prescripción médica. No deben ser usados de manera indiscriminada, porque si se usan de manera indiscriminada, obviamente van a tener repercusión a largo plazo, ¿no? Los asmáticos no pueden convivir con animales. Definitivamente nunca van a poder tener un gato, un perro dentro de casa. Doctor Roberto, ¿es cierto esto? Bueno, como se dijo en cuanto a los factores desencadenantes, existen los alergenos inhalatorios, como son micropartículas. Las micropartículas pueden estar en relación con pelos de gatitos, de perros, incluso ácaros, que pueden provocar o desencadenar una crisis asmática con un broncoespasmo, ¿no? Entonces, pueden provocar, pero no quiere decir que en todos los pacientes van a tener la misma susceptibilidad, porque aquí existe la inmunidad adaptativa, en las cuales el cuerpo reconoce y existe la susceptibilidad a ciertos tipos de alergenos. El asma puede curarse cuando se vive en la playa. Tiene un poco de verdad y un poco de mito también. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el asma bronquial siempre tiene una relación con enfermedades de vía aérea superior, háblese de las rinitis alérgicas, porque es uno de las manifestaciones que da mucha rinorrea, mucha mucosidad por la nariz. Entonces, el agua salinada lo que va a permitir es liberar el moco y fluidificar el moco para permitir que este moco no obstruya la vía respiratoria. No va a curar el asma que el paciente viva en la playa, va a permitir que su vía aérea se sienta liberada sin moco. Recordar un poco que el aspecto inflamatorio no solamente es de la mucosa bronquial, sino también de las paredes de las vías aéreas superiores, ¿no? Que es uno de los factores que puede provocar o desencadenar una crisis asmática. El asmático tiene más riesgo de padecer cáncer de pulmón cuando la persona va envejeciendo. Bueno, al ser el asma una enfermedad crónica, inflamatoria, lo que podría provocar es una inflamación y terminar como en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como tal, pero que aumente el riesgo de producir un cáncer, eso es un mito. Muy buenas noches, díganos por favor su nombre y su pregunta. Hola. Sí, qué gusto, señora, cuéntenos por favor cuál es su duda. Buenas noches, me llamo Wendy y estoy llamando desde Villa San Borondón y quisiera que la doctora Tania nos ayude, me ayude con la duda que tengo. Claro, por supuesto que sí, cuéntenos. A ver, mire, mi hija es asmática. Yo quisiera saber, bueno, dos cositas. Si ella puede ir a excursiones o paseos porque tiene 10 años y si el fumar cerca de ella o de otra persona, o sea, le hace mal a mi hija. Ok, perfecto. Son dos preguntas que hay sí, aquí. Dos puede preguntas ir. En uno, discúlpenme de verdad. No, perfecto, me parece perfecto. Muchísimas gracias a usted por estar atenta al programa. Doctora Tania, nos está comentando de las excursiones y del riesgo de fumador pasivo prácticamente. ¿Qué podríamos decirle a nuestra amiga? Ok, buenas noches Wendy, un gusto poder contestarle sus preguntas. En efecto, los niños que padecen asma bronquial no van a tener ninguna tipo de complicación si su asma está bajo un control. Siempre y cuando tenga su tratamiento establecido y su tratamiento bajo un control médico, el niño podrá ir a la playa, podrá ir a excursiones, podrá ir a cualquier parte. El hecho de que el paciente, sea un niño, sea un adulto, tenga asma bronquial, no significa que tenga que estar encerrado en una burbuja, sino que sencillamente el tratamiento, uno de los objetivos es que el paciente tenga
una mejor vida, es decir, muy similar a la de un niño normal. En cuanto al tema de estar frente a una persona que esté cercana fumando, eso también, si el paciente no tiene un buen control de su asma, obviamente va a desarrollar una crisis o una exacerbación. Pero si su asma está en control y está bajo todos los parámetros corregidos, el niño no va a tener ningún problema, ¿no? Pero lo ideal sería, pues obviamente, que no tenga ciertas exposiciones. Doctora Tania, ¿cómo podemos diagnosticar a un paciente que llega a nuestra consulta si tiene o no tiene asma? Bueno, reforzar un poco lo que ya se ha dicho en el video, ¿no? Primero, hacer un buen historial clínico, que incluya obviamente el historial de alergias, que incluya obviamente antecedentes familiares y que incluya todo lo que el paciente ha presentado en base a síntomas, ¿no? En este caso, los síntomas principales, la tos, sibilancias, opresión torácica, que eso es muy importante saber porque muchas veces todos los pacientes no presentan la misma sintomatología. Cada paciente tiene su síntoma y cada paciente nos demuestra qué es lo que va a presentar en su historial clínico. Otro de los parámetros que hay que medir es un ruido respiratorio, que son las denominadas sibilancias, que son muy audibles sin que nosotros inclusive muchas veces nos pongamos el estetoscopio para poder auscultarlas. Básicamente eso es en la parte clínica. En cuanto a la parte diagnóstica como tal, el parámetro fundamental que mide la velocidad con que entra el aire y que nos permite a nosotros hacer un diagnóstico, hacer un seguimiento de la medicación e inclusive hacer un pronóstico de la enfermedad es la espirometría basal e inclusive podemos hacer la espirometría con el broncodilatador, que es la que a nosotros nos va a decir cuál es su capacidad de respuesta al medicamento que nosotros podamos usar en el momento de iniciar un tratamiento con este paciente. Bueno, en cuanto al plan de tratamiento y evitar las crisis, existen cuatro pilares fundamentales en cuanto al seguimiento y evaluación del paciente pediátrico asmático, ¿no? Primero es hacer controles cada 2 y 4 semanas hasta controlar la crisis como tal y luego hacer controles de 2 a 4 consultas en el año, teniendo en cuenta, enseñando a los padres que la sintomatología, en qué horario se presenta, si se presenta en la mañana, si se presenta en la noche, el uso de medicamentos de rescate y el ausentismo escolar, que es muy importante. El uso de, como dijo la doctora, el uso de medidores, como es el flujómetro, en este caso la espirometría, como para observar si existe un patrón obstructivo como tal, y el control de factores exacerbantes del asma, ¿no? En este caso los alérgenos que provocan con mayor frecuencia son el polvo, como hablamos en los olores fuertes, las colonias, ¿sí? E incluso los que se utilizan comúnmente para la limpieza del hogar, que emanan olores fuertes y pueden desencadenar una crisis asmática, ¿no? Como hablamos, los colorantes, incluso ciertos medicamentos que pueden provocar esto. Y existe la farmacoterapia que, de acuerdo a la condición clínica del paciente, se le deberá utilizar. Y dentro están los corticoides de acción prolongada, los broncodilatadores de acción rápida y de acción prolongada, y también la enseñanza al paciente de cómo actuar ante una crisis, ¿no? Y qué hacer, cómo tomar toda la medicación el día a día, ¿no? Doctora Tania, ¿nos podría mostrar un poquito cómo es la manera adecuada de poder administrar este tipo de medicación? Ok, regularmente los medicamentos inhalados, en este caso los corticoides que ya vienen algunos mezclados con broncodilatadores, muchas veces el mal uso o la poca adherencia del medicamento muchas veces es lo que perjudica al paciente y es lo que ayuda para que este paciente tenga sus crisis o exacerbaciones, porque el medicamento no es administrado de manera óptima o adecuada. Entonces, a la actualidad nosotros contamos con mascarillas, que son mascarillas de tipo dispositivos que tienen sobre un lado la mascarilla que va pegada hacia la cara del paciente
y del otro extremo va el medicamento que se va a administrar. De esta manera el paciente no va a perder la dosis que se está administrando, sino que en todo caso lo que se va a hacer es dirigir el medicamento y permitir que el paciente respire profundamente por varias ocasiones a través de esta mascarilla y que le permita tener una buena administración de la medicación. Y obviamente nosotros como médicos nos aseguramos de que el medicamento ha sido bien administrado, ¿no? Y eso es importante para que pueda tener el óptimo tratamiento que así amerita. En los casos de los niños, doctor Roberto, se les hace algunas terapias de nebulización, y en las terapias de nebulización la angustia que tiene la mamá es que el niño llora y llora. ¿Servirá, y es una de las dudas que nos comentaban, ¿servirá el medicamento que se está administrando mientras el niño llora y llora y está con la mascarilla de nebulización? Bueno, se ha visto en la emergencia que hay un mal uso de estos nebulizadores, que se les aplica directamente sin una mascarilla, el cual no tiene ningún beneficio debido a que todo el medicamento se esparce. Entonces es indicativo utilizar la mascarilla para que el medicamento sea llegue y actúe de forma correcta. En este caso, las micropartículas deben llegar a la vía aérea de pequeño calibre. Claro, ¿sí? Entonces es muy buena observación, que es algo bastante común. Uh-huh. Tenemos una llamada en espera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, caballero, buenas noches. Me llamo de la ciudad de Cuenca, mi nombre es Jaime Orellana. Sí, don Jaime, muchas gracias por llamarnos desde tan linda ciudad. Cuéntenos, ¿en qué podemos ayudarlo? Mire, doctora, yo tengo un problema de rinitis alérgica, que cada mañana, antes de desayunar o después de desayunar, tengo mucha secreción nasal, pero es en abundancia. Tengo dolor de cabeza y también ahora tengo zumbido del oído izquierdo. Eso es lo que me afecta tanto, en el frío. Y anteriormente me ayudó un doctor de Quito, pero que falleció. Y no sé, a ver, yo les llamo a ustedes, a ver si pueden ayudarme, por favor, de alguna manera, de dónde tengo que irme, qué tengo que hacer, por favor. Ok, caballero, muchísimas gracias por su llamada y un cordial saludo a todas las personas de Cuenca. Pues el señor ya nos dice que tiene un diagnóstico, doctora Tania. ¿Algún comentario o sugerencia que podríamos hacerle al caballero? Pues que está un poquito ya desesperado con los síntomas que presenta. Ok, sí, muchas gracias por la llamada. En efecto, rinitis alérgica tiene mucho que ver con asma bronquial, como ya lo habíamos mencionado antes. Pero el tratamiento en forma básica y fundamental de las rinitis alérgicas tiene que darse a través de un otorrinolaringólogo. Descartar la posibilidad de que el paciente o el caballero que nos acaba de llamar tenga una sinusitis de tipo crónica. Descartar que esa sinusitis crónica no solamente sea inflamatoria, sino que también descartar algunas otras patologías nasales, en este caso pólipos nasales, que podrían contribuir a la gran cantidad de secreción mucoide que sale por la nariz, ¿no? Obviamente hay ciertos enjuagues nasales, hay medicamentos o corticoides nasales que también podrían usarse, pero que el tratamiento tendría que ser en base primero a un diagnóstico como para poder empezar un tratamiento, ¿no? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Díganos, por favor, su nombre y de dónde nos llama. Buenas noches, señorita. Qué gusto, señora. Cuéntenos, por favor, su duda. Mire, señorita, yo tengo una rinosinusitis y tengo el mojo, el problema del paladar, que tengo que estar botando todos los momentos y me molesta mucho, ronco mucho al dormir y a veces, no sé si será por eso, no puedo respirar. Okay. Muchísimas gracias por su consulta. Realmente son síntomas un poquito parecidos a los del caballero que nos llamó hace un minutito. Doctor Roberto, ¿qué podríamos comentarle un poco, pues, a nuestra amiga que nos ha llamado el día de hoy? Bueno, contestando a la pregunta de la señora, estamos hablando de una enfermedad respiratoria alta, ¿sí?, que puede estar asociado a ciertas patologías como la alergia, ¿sí? Como dijo la doctora, puede estar incluso en relación a ciertas patologías como la sinusitis, pólipos, que puedan desencadenar este tipo de rinorrea
y que pueden agregarse sobre infecciones bacterianas en las cuales ya ameritarían un tratamiento específico con antibióticos, ¿no? Pero eso lo determina, en este caso, el otorrino, bajo ciertas pruebas, ¿sí?, que se deberían hacer. Claro, es importante, sí, mi señora, no nos descuidemos. Así el doctor es. Roberto ya lo dijo hace un minutito también, la doctora Tania, tratar de valorarse con el especialista, en este caso con el otorrinolaringólogo, para que usted dé ya un diagnóstico definitivo y un tratamiento definitivo a su patología. Así que con mucho cariño esperemos que le hayamos podido ayudar con estas recomendaciones. Y bueno, en estos momentos vamos a hacer la presentación del doctor Luis Hidalgo. La verdad es que para mí un honor poder compartir unos minutitos con el doctor Luis Hidalgo. Venga, por favor, mi doctor. Qué gusto poder compartir con usted en esta noche. El doctor es past president de la Federación Ecuatoriana de Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Además, el doctor es catedrático de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y tengo el honor de haber sido mi profesor. Así que para mí un gusto, mi doctor, que nos acompañe aquí en el set de Viva Mejor. Sé, para mí también. Gracias, mi doctor. Sé que nos está, nos ha hecho aquí la invitación, ha venido a conversarnos un poquito sobre un congreso que va a realizarse en la ciudad de Guayaquil, y es el 22º Congreso Ecuatoriano de Ginecología y Obstetricia. Y el lema tan interesante que han colocado en esta ocasión es trabajando por disminuir la mortalidad materno-infantil. Y le pregunto, mi doctor Hidalgo, ¿qué tanto es esta incidencia de la mortalidad materno-infantil en nuestra ciudad, en nuestro país? Bueno, en general el problema es mundial. Pese a los grandes avances y las campañas de prevención de la muerte materna y por ende neonatal, que es lo que arrastra la mortalidad infantil, sin embargo, cabe la pena indicar que actualmente están muriendo 830 mujeres diariamente por complicaciones del embarazo y del parto, y aproximadamente anualmente mueren alrededor de 5.200.000 niños que nacen y mueren luego de nacer, o en su lugar nacen muertos. En otras palabras, es un problema dramático, y por supuesto nuestro país no escapa a ello. Pese a los grandes esfuerzos e inversión en recursos que se han dado, si bien es cierto hemos logrado grandes conquistas en los últimos 15 años particularmente, sin embargo tenemos tasas muy altas de mortalidad materna e infantil, en particular la neonatal, debido a una serie de factores que precisamente este congreso va a analizar muy intensamente y muy profundamente, las causales que tienen el problema, por qué no logramos tener estadísticas mejores y por ende qué otros planes debemos poner en práctica para llegar a ese objetivo. Muy interesante, doctor, porque realmente con la incidencia que usted nos acaba de comentar, pues qué mejor que invitar a todos los profesionales en salud, a todas las personas que estén interesadas en aprender un poquito más sobre este tema tan interesante. ¿Cuándo se va a realizar este congreso, mi doctor? Este congreso se va a efectuar precisamente a partir del miércoles 9 de agosto hasta el día sábado 12 del presente mes, en horario ininterrumpido de 8 a 17 horas, donde vamos a contar con la presencia de aproximadamente 214 profesores nacionales y extranjeros. Muchos de los que vienen son de gran connotación internacional. Podría mencionar como un ejemplo al profesor Sergio Papier, que es un gran especialista en infertilidad, autor de uno de los exitosos trasplantes de útero que se han dado en el mundo. También tenemos la presencia de un muy conocido internacionalmente, el profesor Santiago Palacios, que nos va a hablar sobre una serie de novedades en ginecología, particularmente relacionados a modernos tratamientos de la menopausia, de reconstrucción de las debilidades de los músculos perineales y cómo disminuir con tratamientos médicos los miomas uterinos. Y por supuesto, digamos, profesores de la región andina y en particular del Ecuador, que vamos a centrar nuestro enfoque particularmente en el tema central, ¿no? En hacer foros múltiples analizando las causas de muerte materna que impactan muchísimo, pues, en las estadísticas nacionales, pese a que hemos logrado muchísimos éxitos en los últimos años de disminuir de 150 por 100.000 nacidos vivos la muerte materna en el año 1990. En la estadística del 2015 ha bajado al 50 por 100.000, es decir, hemos bajado en un 70% la muerte materna, pero sin embargo
no estamos con los estándares internacionales de los países desarrollados que tienen mortalidades maternas de indígenas. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el programa de Viva Mejor. Gracias. Hasta luego.